Buenas tardes, bienvenidos a NBC Noticias, la nueva voz de Cartago y la región. Nuestra emisión de hoy, miércoles 23 de marzo del año 2016, en la conmemoración de la Semana Mayor. Aquí están nuestros titulares de hoy. Cartagüeños y vallecaucanos madrugaron hoy a hacer sus donaciones para damnificados de Bellavista. A esta hora, con la presencia de autoridades y centenares de personas, avanza el evento en el Parque de Bolívar. Dramatismo por incendio en Bellavista llevó a habitantes del sector a enfrentarse con socorristas. Arranca hoy una nueva versión de Expo Bordados. El certamen involucra a Cartago y otros 7 municipios del norte del valle. Con 16 motos de dudosa procedencia, armas y municiones, capturan a concejal del municipio de Alcalá. Ampliamos las noticias. Desde las 8 de esta mañana se cumple en el Parque de Bolívar la denominada Cartagotón, una jornada para recolectar ayudas con destino a los damnificados del incendio en el barrio Bellavista. Veamos cómo comenzó esta jornada. El informe lo trae Laura Ramírez. Hola, buenos días y bienvenidos a NBC. Hoy estamos unidos por esta causa que es la Cartagotón. Hoy estamos todas las entidades, periodistas, el gobierno del Valle del Cauca apoyando estas familias y la comunidad de Bellavista que el pasado viernes tuvo un gran accidente de un incendio dejándolos damnificados. Bueno, todas las familias están esperando qué ayudas se van a hacer, qué ayudas tienen preparadas y obviamente Cartago se ha unido a esta causa, sensibilizándose y ayudando a estas personas. Se abrió una cuenta de la Corporación Diocesana donde usted puede apoyar a todas estas personas que lo necesitan. Bueno, y eso es lo que se puede evidenciar en el Cartagotón. Ya saben, todas las personas cartagüeñas se pueden unir a esta grande causa y ayudar a nuestros hermanos. Ya saben, se abrió una cuenta en la Corporación Diocesana donde usted puede ayudar y apoyar a todas estas personas que tanto lo necesitan. Hasta ahora esto es lo que se evidencia, lo que se ven, los apoyos, la unión, las compañías de todas las personas que han llegado hoy a Cartago a apoyar esta grande causa. Sigan ustedes en estudio. A propósito de la Cartagotón, esta fue una iniciativa del Consejo Municipal con el apoyo de la Alcaldía, medios de comunicación, todos los gremios, entidades, comercio de la ciudad de Cartago del Norte y del departamento del Valle del Cauca. Invitar a toda la comunidad para que se vincule a este evento, para que hagamos las donaciones respectivas. Yo pienso que en este momento el barrio Bellavista necesita de todo nuestro apoyo. La recolección de los dineros que nosotros vamos a hacer efectivos ese día se destinarán para la construcción de las viviendas de las personas damnificadas con la tragedia, y realmente esa es la invitación que nosotros hemos venido haciendo. No, se va a recibir todo tipo de ayudas. Nosotros como Consejo Municipal hemos estado muy activos tocando las puertas de nuestros amigos para que ellos nos donen lo que a bien consideren, lo que esté al alcance de cada uno de ellos. A propósito del incendio, fueron muchas las dificultades que tuvieron que sortear los organismos de socorro y las propias autoridades para controlar esta emergencia. El mismo desespero de la gente por salvar sus vidas y sus pertenencias hacen que en una emergencia como la del viernes pasado se obstaculice la labor de los organismos de socorro. Desafortunadamente en estos hechos, algunas personas oriundas ahí del sector, pues uno entiende con el ánimo también de sacar algunos elementos, de poder rescatar algo, pues no dejaron trabajar oportunamente el personal de bomberos, inclusive algunos resultaron agredidos, y pues eso lo que facilitó fue que el incendio, digamos, aumentara en su capacidad y hubiese pues más casas destruidas, más viviendas destruidas, esperábamos, pero de acuerdo a la reunión que se ha tenido con la gestión de riesgo, haciendo la evaluación de realmente los pros y los contras, y pues para, Dios no quiera, próximas oportunidades, pues tener una mayor capacidad de acción. Pero debido a la problemática
de que de pronto la gente por querer ayudar, por querer apagar su propia casa, nosotros no dejó funcionar los bomberos como eran. Una bombera inclusive fue arrastrada con el tramo porque la gente queriendo apagar su casa arrastró a la bombera, siendo que la bombera ya tenía detectado el problema, había podido cortar con tiempo. Entonces, mire, es muy delicado de pronto esta situación porque... hay que mirar, yo no he hecho la culpa a nadie de los habitantes de allí, sino que sencillamente dejemos a los bomberos que hagan el trabajo. Si ellos necesitan ayuda, porque ahí me ha tocado, que me toca decirle a la gente, colabóreme con un tramo, ya extiéndalo, pero es la forma que nosotros le pedimos a la comunidad que nos colabore. Si nos abren espacio, nosotros trabajamos y de esa forma podemos atender mejor las emergencias y evitar que de pronto ocurran caos peores. Aquí de verdad hubo mucha gente porque demostró mucha gente que había, que quería ayudar y quería colaborar, pero en cierta forma pues nos perjudicó porque no nos dejaron trabajar porque llevaban la manguera sin agua, entonces no se habían conectado y allí es donde ocurrió el problema más grande. Con una pasarela esta noche a las 7 en el Coliseo de la Isleta, que contará además con la presencia de bellas modelos cartagüeñas, comienza la versión 2016 de Expo Bordados, una feria que congregará no solamente a los talleres, sino también a artesanos de la región. Bueno, talleres de bordados tenemos 40 y 12 talleres de artesanos, las empresas de Cartago, los talleres de Cartago. Además, este año también contamos con la participación de los 8 municipios que se encuentran también con el proceso de las regalías, que están con lo de la Fundación Ave Fénix, y también se vincularon con un aporte en la publicidad. Este año no vamos a tener ningún evento artístico, vamos a contar con la pasarela de inauguración, que es el día miércoles a las 7 de la noche en el Coliseo de la Isleta. Decirles a todas las personas que nos están viendo que pueden ir, el evento es totalmente gratis, donde vamos a ver algunas prendas bordadas, no solo lo tradicional, sino también ver la parte nueva y la parte novedosa de los bordados. Bueno, la feria como tal es tradicionalmente la comercialización del producto del bordado. Es donde las diferentes personas que vienen de paseo, que programan la visita a este territorio caluroso y soleado, aprovechan para apreciar todas estas creaciones. En esta oportunidad se articula también el sector artesanal, va a haber una muestra artesanal, se realizará en el Coliseo de la Isleta, y como tal, pues creo que los bordados de Cartago han evolucionado cada día más y ya se podrán apreciar accesorios y prendas con diseño que aplican el bordado pues en sus creaciones. Hora de hacer nuestra primera pausa de comerciales, no se vayan. Estamos en NBC Noticias, la nueva voz de Cartago y la región. Cartago, más limpia, más bonita, más turística. Mi basura se ve, mi cultura también. Por eso, entrego mi basura solo a personal autorizado. Todos por una ciudad grande y bonita como Cartago. Un mensaje de Cartagüeña de Aseo Total. Hay municipios en emergencia por la sequía. Por eso yo bendigo el agua. Yo medito. Yo la cuido. Yo la consagro. Y yo la conservo. Todos contra el derroche. En tiempo de sequía, pensemos antes de gastar. Te cogí tirando la basura. Cartago más limpia, más bonita, más turística. Mi basura se ve, mi cultura también. Por eso presento mi basura en la puerta de mi predio, casa o negocio. Todos por una ciudad grande y bonita como Cartago. Un mensaje de Cartagüeña de Aseo Total.
Porque somos más que un gremio, apoyaremos a nuestros hermanos de Bellavista. Porque ellos, nuestros hermanos damnificados del barrio Bellavista, nos necesitan y nosotros podemos ayudarlos. Tu aporte es fundamental para esta gran actividad. Juntos lo lograremos. Lleva tu donación este próximo 23 de marzo a la Gran Cartagotón. Súmate a esta noble causa. Te esperamos en el Parque de Bolívar a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Te esperamos con colchones, alimentos no perecederos, frazadas, dinero en efectivo o consignación a la cuenta de Banco de Vivienda 128-669-999-624. Círculo de Periodistas de Cartago. Unidos porque somos más que un gremio. Regresamos. La información regional se traslada hoy al municipio de Alcalá. Allí la Policía Nacional, en asocio con unidades del Batallón de Ingenieros número 8 y la Fiscalía, capturaron a un concejal en ejercicio a quien acusan del delito de receptación. El operativo se realizó en la residencia ubicada en la calle Cuarta A, 1107 del municipio de Alcalá, donde es detenido Ferman Home Rubio, de 37 años de edad, actual concejal del municipio y requerido por la Fiscalía 18 local de Alcalá, a quien se le atribuye el delito de receptación. Este hecho es mediante una orden de allanamiento que la da una fiscalía. Se procede a llegar a la vivienda donde vivía el señor concejal, y se encuentran unos elementos, los cuales 16 motocicletas. De esas 16 motocicletas hay dos que salieron, una hurtada y otra con motor regrabado. Esto da para un delito y pues así fue colocado a disposición de la autoridad competente. Igualmente se encuentran unas armas de fuego, una munición y otros elementos, pues que será la fiscalía la encargada de verificar su procedencia. Todas las motos no son hurtadas. De esas motos salieron una hurtada y otra regrabada. Se está verificando a ver cuál era la procedencia del resto de motocicletas. Tengo entendido que el señor concejal se dedicaba al préstamo de dinero, entonces pues eso es lo que se está indagando para analizar de dónde salieron toda esa cantidad de motocicletas. El concejal fue colocado a disposición de autoridad competente, y a su vez le dictaron medida de aseguramiento. Las labores investigativas continúan en estos momentos para tratar de establecer qué más delitos o infracciones fueron presentadas tras el hallazgo de las armas de fuego y las sustancias antes descritas. Se celebró ayer a nivel mundial el Día del Agua, una oportunidad para reflexionar qué tanto estamos cuidando este vital recurso. Recientemente en Cartago y por iniciativa de las empresas municipales se realizó una actividad de recuperación del Ecoparque de la Salud. La celebración nació hace 23 años, en 1992, durante la celebración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrado en Río de Janeiro. En Cartago, por iniciativa de las empresas municipales, la actividad se concentró en el Parque de la Salud. Bueno, eso tiene que ver más como con la cultura, la educación, desde cada uno de nuestros hogares, que demos ejemplo, enseñemos a nuestros hijos a respetar el medio ambiente, a saber que sin estos árboles, sin estos ecosistemas tan maravillosos, sencillamente no podríamos sobrevivir. Y si nosotros afectamos el medio ambiente, después no nos quejemos por las consecuencias que enfrentemos. La idea es recuperar un día medioambiental para recuperar un espejo de agua que existe dentro del parque y que está en la parte noroccidente del parque, donde casi no se ve. En este momento hay un convenio entre la CBC de la EXA y todos los municipios del Valle en un proyecto que es la siembra de 1 millón de árboles. Ya hicimos el acercamiento, el 7 de abril tenemos la visita a la zona rural para que nos informen cuántas especies o cuántos individuos nos van a aportar.
Bueno, en la CBC tenemos varias actividades para sensibilizar y capacitar a los actores sociales en el cuidado del medio ambiente. Hacemos asesoría a las instituciones educativas en la contextualización de los proyectos ambientales escolares para que apunten a la solución de una problemática ambiental. Venimos generando conciencia, venimos trabajando con la comunidad en todo este tema de la cultura ambiental, de la cultura del manejo de los residuos sólidos urbanos, y qué importantes estas actividades que embellecen a Cartago para que la imagen de la ciudad sea cada vez más bonita, más grande, y pues así tengamos a Cartago cada vez más turística y por ende más próspera. Este año la conmemoración se hizo bajo el lema Agua y Trabajo, que hace referencia a cómo tanto el agua como el trabajo tienen la capacidad de transformar la vida de las personas. Hora de la actividad deportiva con Ever Escobar aquí en MBC Noticias. Buenas tardes, bienvenidos a la información deportiva a través de NBC Noticias. Les estaremos llevando la más completa información de Cartago, Colombia y el mundo. El fin de semana anterior se realizó la gran exhibición del deporte de las alturas. Paracaidismo Cali congregó a decenas de cartagüeños y norte vallecaucanos que disfrutaron de esta actividad realizada en el aeropuerto Santa Ana. Paracaidismo Cali no hacía presencia en Cartago desde 1997. La ciudad se vuelve atractiva para la práctica de este deporte por sus condiciones climáticas y, por supuesto, las ventajas que ofrece la infraestructura del aeropuerto Santa Ana. Es una instrucción de 15 minutos, le colocamos un arnés que tiene 4 puntos de contacto a nuestro paracaídas, luego subimos media hora en el avión hasta 10.000 pies de altura. De allí saltamos unos 30 segundos en caída libre a 220 kilómetros por hora y ya con el paracaídas abierto ya le hemos enseñado cómo manejarlo y si quiere lo aterrizamos juntos. En información regional, el Valle del Cauca se alzó con el título del Campeonato Juvenil de Levantamiento de Pesas disputado en Palmira. El certamen se realizó el fin de semana anterior. Uno de los deportistas juveniles más destacados fue Jason López, quien no solo sumó 3 preseadas de oro, sino que también impuso de forma extraoficial récord mundial sub-17 levantar 184 kilogramos en el envión. Natalia Llamosa también se destacó tras sumar 3 oros para el departamento. La selección Colombia realizó trabajos de recuperación con miras a definir los 11 inicialistas para el partido de mañana frente a Bolivia. Veamos la lista de convocados para esta quinta y sexta fecha de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. En esta lista no figuran habituales como Teófilo Gutiérrez ni Jackson Martínez, así como tampoco Radamel Falcao García ni Carlos Sánchez. Las novedades son el retorno de Dairo Moreno, Estefan Medina y la convocatoria de Luis Quiñones. En Colombia hay gran expectativa por conocer los 11 inicialistas. La tricolor viajará esta tarde a La Paz pensando en el partido de mañana frente a Bolivia por la quinta fecha de las eliminatorias. El juego será transmitido desde las 3 de la tarde. De esta manera hemos llegado a la parte final de la información deportiva a través de NBC Noticias. Los invitamos a seguir en sintonía de nuestro informativo.
No olviden que estamos desarrollando a esta hora en el Parque de Bolívar de nuestra ciudad la denominada Carta Gotón en beneficio de los hermanos del barrio Bellavista. Laura Ramírez nos cuenta a esta hora desde el Parque de Bolívar cómo avanza esta importante jornada. Bueno, y continuamos con la Carta Gotón, porque la gente se sigue uniendo, sigue viniendo, sigue asistiendo, y ya a las 10:30 de la mañana se pueden ver los cambios de la aceptación. Hoy estamos con una persona súper importante en este encuentro, él es David Escobar, que nos va a contar cómo van los avances y cómo lo ha tomado la ciudad de Cartago. Hola, David Escobar, ¿cómo van los avances de la Carta Gotón? Hola Laura, saludo especial para ti, para César, para William, para Carlos Alberto y todos los que hacen parte del equipo de NBC Noticias. Muy bien, por parte de la administración municipal esperábamos respaldo no solo de Cartago, sino de los municipios vecinos en el norte del valle, en el sur del departamento también están haciendo recolección en Santiago de Cali. Este tema se ha regado y toda la gente quiere aportar. Aquí han llegado con donaciones alcaldes de Versalles, Viges, de Toro, de La Unión, de Obando, todos están vinculando. ¿Cuál es el llamado especial puntualmente que hacemos? Necesitamos todas esas donaciones nos sirven, pero hoy fundamentalmente la Carta Gotón lo que busca es recolectar el dinero para la construcción de las 36 viviendas que se quemaron durante el incendio de la noche del viernes y parte de la madrugada del día sábado. Todas las donaciones sirven, aquí hay una urna donde la gente puede depositar desde 1.000 pesos hasta 50.000, lo que quieran. Todos los aportes son válidos y tenemos también una cuenta corriente para aportes. ¿Aproximadamente cuántos fondos se han recaudado en esta media mañana? Bueno, son muchos, yo no podría contabilizarlos, la urna está cerrada y así debe permanecer hasta que termine la jornada, que estará concluyendo sobre las 12 de la noche. Y de la cuenta corriente sí tenemos información, vamos a ir en los diferentes medios de comunicación y cada hora entregando los balances totales, y ese balance hora por hora lo entregará el encargado de la entidad, que es Da Vivienda, donde la cuenta está recibiendo todas las donaciones de la gente. David, muchas gracias. Y eso es lo que se puede evidenciar en Cartago con esta hermosa gestión de ayudas de la Carta Gotón. Nos vemos más adelante con más informes. Siga usted, Carlos Alberto Arias, en el estudio. Gracias, Laura. Y con la entrega de la condecoración Mérito a Toda una Vida por parte de la Alcaldía Municipal, se ha reconocido la labor que por más de 50 años viene desarrollando en beneficio de los adultos mayores el Hogar de Clarita. El acto inició con una misa oficiada por el obispo José Alejandro Castaño Arbeláez y contó con la presencia de representantes de diferentes grupos de adultos mayores de la ciudad. Clarita, desde hace más de 50 años, se dedicó al cuidado de los viejitos desamparados, sin recursos y sobreviviendo solo con la ayuda de la comunidad. Clarita es de origen norteamericano y por un aviso que puso Monseñor José Gabriel Calderón hace 50 años en el apostolado de Pablo VI, se logró que Clarita viniese a una misión de 3 años y aquí la tenemos 50 años después con nosotros sirviéndole a nuestra ciudad región. Clarita para Cartago se constituye en un Mahatma. Mahatma significa en sánscrito alma grande. Clarita es un alma grande y es un, como lo dije ahora, es un catalizador social, es decir, es un filtro social, alguien que necesita muchísimo la ciudad de Cartago. Con la humildad que la caracteriza, Clarita agradeció el reconocimiento y pidió al Todopoderoso salud para continuar con su inconmensurable labor. Algo que no esperaba, aunque hace 50 años que estoy aquí, yo siento que la felicidad y toda la gente que han participado en mi vida son las personas que merecen lo que me dieron hoy. Porque para mí, toda la gente de Cartago y de los alrededores han sido tan buena conmigo que me hace sentir siempre que estoy en medio de una familia y sentir que pertenezco aquí con las personas de aquí. Después doy gracias a Dios por toda la gente que ha sido parte de mi vida aquí en Cartago, porque ellos han hecho mucho por mí. Como dice, estoy feliz de estar aquí. Cartago ha sido muy, muy buena. Y para mí, la felicidad es de estar entre toda la gente de aquí que me han ayudado, mucha gente muy generosa, gente muy amable, que si no fuera por estas personas aquí, no quería decir nada, pero como toda la gente ha sido tan bueno y tan generoso, que para mí estoy feliz. Sí. Estamos en la celebración de la Semana Mayor por parte del mundo católico, pero recordemos que hay otra serie de iglesias, de sectas, que
celebran estas fechas especiales de una manera diferente, o muchas de ellas ni siquiera las celebran. En el siguiente informe les damos una muestra de algunas de las iglesias que están asentadas aquí en nuestra ciudad. Esta semana el pueblo católico celebra la Semana Santa, que no es otra cosa que la conmemoración anual cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Se calcula que hay 1.254 millones de católicos en todo el mundo, pero existen múltiples iglesias cristianas, sectas o divisiones que algunos calculan llegan a 38.000 en todo el mundo. Veamos entonces cómo algunas de esas iglesias existentes en la ciudad celebran la Semana Mayor. La libertad de que conocemos la verdad, y al conocer la verdad no nos dejamos atar por las creencias de los hombres, ni por las tradiciones, porque la mal llamada Semana Santa es una tradición de la iglesia. Entonces, lo que hacemos es mantener ayuno y la oración en las vigilias. Nosotros vigilamos. El Señor dice, velá y orá, es decir, que vigilemos, que estemos anhelando la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Semana Santa, en este caso, esta Semana Santa se va a celebrar en dos días prácticamente, o tres, incluyendo el domingo de resurrección. El miércoles sería, por ejemplo, se haría una vigilia toda la noche, desde las 8 de la noche hasta el otro día 5 de la mañana, que es la programación que tenemos. Y luego el jueves en la noche, en las 7 de la noche, como llamaríamos junto con el pastor, que hacía un laboratorio de pies, que como en la Santa Cena, se hace también en la Santa Cena, como el Señor también hizo en la palabra, que hizo el laboratorio de pies a sus apóstoles, y se conmemoró la Santa Cena. Y ya el domingo se conmemoraría la resurrección del Señor Jesucristo. Es una semana en la cual, como todos los días, estamos muy dedicados a la meditación y a la práctica de principios regulativos para tener un mayor control sobre la mente y cómo despertar un poco de amor por Dios. O sea, todos los días, normalmente en la cultura védica es muy igual, o sea, todos los días estamos practicando levantarnos muy temprano, cantamos unos mantras o unas japas, que es un rosario hindú de 108 partes donde cantamos para nosotros considerado como el Maha Mantra, uno de los mantras más poderosos que hay. Cualquiera que sea su creencia, tenga en cuenta que a la hora de elegir una religión, nos jugamos la vida eterna que nunca se acabará. Recordándoles que a esta hora avanza la Carta Gotón en el Parque de Bolívar de la ciudad, terminamos esta emisión de NPC Noticias, la nueva voz de Cartago y la región. Ustedes, pues, después de esta emisión de nuestro noticiero, podrán continuar con la transmisión que hace el canal CNC en vivo desde el Parque de Bolívar. Gracias, volveremos con ustedes el próximo lunes.